el área de los lockers, de los vestidores, de manager, masajes, coach, baños y enfermería. Todo eso va a estar todo en esta área. Todo esto está en esta. En la parte de abajo donde debe salir usted, esta es la lavandería del equipo. Y la parte de atrás de las duchas. ¿Para cuándo? ¿En octubre iniciamos? Sí, iniciar en octubre y es la primera etapa, ¿no? Y por los tiempos es solo esto, pero se supone que cayendo la temporada se va a seguir. Va a seguir hasta que quede el 100% del estadio. Sí, va, vienen por etapas. Sí, así es. Me comentaron. Sí, sí, sí. ¿Cuántas etapas serán? Pues se supone que la que con la que en la temporada que entra, como ya va, se va a empezar en enero, en febrero, pues va a haber más tiempo de acabar todo ya. Uh-huh. Así es. Ningún estadio. Ha quedado, pues, es muy poco tiempo, porque no es ni siquiera un año, pues son 8 meses. No, no. Va sobre la marcha, pues es mucho trabajo para tan poco tiempo. ¿Verdad? Pero sí se va a quedar listo para el juego. Se va a seguir trabajando en otras cosas, pero los vestidores, todo lo que es esencial para el juego, el padding, se va a meter todo nuevo. Todo eso sí va a quedar. Y luego es importante también toda la red eléctrica, que son cosas que a lo mejor no vemos, pero yo creo que de la inversión, el mayor porcentaje se está yendo para allá. Tenía 50 años, pues ya era lo que nos tenía Jesús en la boca, que si prendía y que se lleva la luz y todo eso va a ser nuevo, desde el alumbrado. Y aparte también la red de agua potable también es muy importante. Sí, pues la red de agua potable y la red eléctrica, que como dices tú, Víctor, no se ven, pero desgraciadamente representan mucho peligro.